Angela Merkel y Vladimir Putin retomaron en Alemania el diálogo que reanudaron en mayo en Sochi, en el que fue su primer encuentro bilateral en 2 años y centrado en los temas de Ucrania y Siria. Sus relaciones se deterioraron desde la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea en 2014 y por el apoyo de Moscú a las fuerzas rebeldes prorrusas en el este de Ucrania. En una comparecencia previa a esta reunión, Merkel y Putin coincidieron en que el cumplimiento de los acuerdos de Minsk son la base para resolver el conflicto en el este de Ucrania y expresaron su compromiso a seguir trabajando junto con París y Kiev en el denominado formato de Normandía. Respecto a Siria, Merkel subrayó la importancia de poner en marcha un proceso político que incluye una reforma constitucional y posibles elecciones. Putin destacó la importancia de ampliar la ayuda humanitaria en este país. Otro tema sobre el que tenían previsto hablar en esta reunión es el proyecto de gasoducto Nord Stream 2, que conectará directamente Rusia con Alemania a través del Mar Báltico.